Bueno, vamos al siguiente problema propuesto que deberían tratar de resolver con arreglos con componente de tipo arreglo. Y el problema dice crear y cargar por asignación un arreglo de dos elementos y cada componente tiene un arreglo de cuatro elementos. El arreglo principal tiene dos elementos y cada componente es un arreglo de cuatro componentes. Imprimir un arreglo completo. Y luego pide intercambiar la primer componente del arreglo principal con el segundo elemento. O sea, este de acá, que está en la posición 0, debería pasar a la 1 y el de la 1 a la 0. De tal forma que luego de hacer el proceso, el arreglo quede con esta estructura. O sea, el primer elemento debe quedar como segundo. Bueno, acá deberían de tener el video y ver cómo hacer este intercambio de componentes en el arreglo. Caso que no haya salido o quieren ver otra propuesta, vamos al programa 108. Vamos a copiar este arreglo. Bueno, acá tenemos el arreglo. Y lo que hay que tener en cuenta cuando hay que intercambiar elementos en arreglo, es tan sencillo, no hace falta ir intercambiando este elemento con este elemento. Podemos intercambiar directamente toda esta componente con esta otra componente. O sea, yo debería definir una variable auxiliar donde voy a guardar arreglo subíndice 0. En el lugar de arreglo subíndice 0, que hay un arreglo, guardo el siguiente arreglo que está en la posición 1. Y seguidamente en arreglo subíndice 1 el auxiliar. Y ya tenemos intercambiado los dos arreglos. Para poder comprobarlo, vamos a imprimir el arreglo antes y después. Lo vamos a hacer primero en el documento. Para recordar cómo hacíamos ahí, arreglo.len, el por interno, arreglo de la posición y le preguntamos el largo de esa componente, y finalmente dentro del for vamos imprimiendo cada uno de los elementos de la posición y J, un separador, finalmente y lo que vamos a hacer para que se repita la impresión dos veces, bueno, acá tenemos que hacer un salto de línea también. Un break. Y lo que tenemos que hacer, esta es la primera impresión. Cuando veamos el concepto de funciones, vamos a ver que esto lo vamos a evitar. Voy a copiar y pegar la impresión dos veces. Entonces tenemos que copiar este código ya que queremos que se imprima para poder controlar antes y después de. Bueno, y ahí tenemos. Acá vamos a poner un espacio nada más para que quede en la misma fila los elementos. Tenemos la impresión de la primer fil del primer elemento y segundo elemento. Y de nuevo, cuando hemos llamado a. Después de haber intercambiado el primer componente con la última, tan sencillo como esto, es intercambiar dos componentes, pero que sean de tipo arreglo en este caso, y luego lo imprimimos. Algo que vamos a hacer, voy a comentar este bloque con control, la barra de dividido, y voy a hacer lo mismo. Con este bloque dijimos con control y la barra de dividido, agrega todo como comentarios. La consola, para ver otra forma de imprimir, en vez de imprimir acá en el documento, a veces uno necesita imprimir para hacer depuración y ver qué datos tiene realmente el arreglo. Podemos usar el objeto console y llamar, en vez del método log, llamar método table para que salga en forma tabular el arreglo. Lo vamos a hacer acá y luego de hacer el intercambio
El método table me lo va a mostrar en forma tabular. Entonces acá estamos viendo las dos llamadas al método table. 0, 1 son los índices de la componente 0 y la componente 1. Y a su vez, este de acá es la componente 0, 1, 2, 3 que estamos indicando acá. 0, 1, 2, 3. Entonces ahí vemos el arreglo 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Y luego de intercambiar, tenemos el 5, 6, 7, 8 en la posición 0. Entonces esta otra forma que podemos hacer para rápidamente imprimir en forma tabular el contenido de un arreglo y poder controlar si el algoritmo está haciendo lo que nosotros pedimos. Cualquier duda, por los comentarios. Gracias.